¿cuáles son esas necesidades que plantean los vecinos de San Juan? Y hay de todo, desde la misma seguridad que se viene planteando y también lo hablamos en la campaña anterior, el tema de la salud, el tema de la economía también, hay de todo, la salud mental también, hay muchas cosas en las que hay que hacer hincapié y sobre todo diferenciar lo que es urgente y necesario de aquello que no lo es, que para eso está el Congreso, ¿no? Para poder legislar en pos de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con defender los derechos de los sanjuaninos y las sanjuaninas, pero sobre todo promover que vengan mejores cosas para San Juan. Hay en juego dos cosas este domingo. La primera es definir candidaturas. Nuestra lista es un equipo que tiene experiencia legislativa, que tiene experiencia ejecutiva, que tiene militancia, que estas recorridas, calle por calle, casa por casa, barrio por barrio, no es la primera vez que lo hacemos. Desde, en el caso particular de quienes somos más jóvenes en la lista, venimos desde la juventud peronista. Y lo segundo es empezar a definir qué Argentina queremos, ¿no? Hubo una confianza en 2019, creemos y queremos que esa confianza se va a renovar. Nos ha tocado pandemia, nos ha tocado sequía, nos ha tocado el endeudamiento terrible que nos dejó el gobierno de Macri. Bueno, frente a eso, Agustín Rossi junto a Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, proponen salir hacia adelante, han gestionado, trabajan a diario en tomar medidas que puedan ir resolviendo los problemas de los argentinos y argentinas, y eso está en juego también este 13 de agosto.